en este coro de jóvenes que estaban recorriendo Europa. Estaba Pepita Enville, estaba Luis Mariano. Estaba también Sor Gabriela, porque ella, tu madre se dedicó a la vida artística y ella a la vida religiosa. A la vida religiosa. Se cambió el nombre porque ella era Inasita Olaizola y ahora es Sor Gabriela, Sor Gabriela, en homenaje a su padre, que era Gabriel Olaizola. Ah, claro, claro. El director de coro, y, ¿no? Dios mío, qué... Vamos a escucharla. Del colegio. Estudiaban juntas. Era de las mayores, yo más jovencita que ella. ¿Y qué recuerda de ella? ¿Cómo era? Oh, encantadora, encantadora. Sí, muy maja. Ustedes en el colegio, además de aprender lo que tenían que aprender, también cantaban en el coro. Sí, también. ¿Y usted recuerda cómo? Hacíamos teatro y todas esas cosas que nos gustaba tanto. ¿Y usted recuerda cómo cantaba Pepita Enville? ¿Si ya de niña cantaba bien? Sí, una voz preciosa, cálida. ¿Quién era la hermana que les llevaba a ustedes la formación musical? ¿Se acuerda? Sor Sebastiana sabía tocar el piano y nos acompañaba. O sea que posiblemente hubiera sido una de las primeras que vio el potencial enseñó... que podía tener Pepita Enville, ¿no? Ahí empezó Pepita a cantar con la hermana Sebastiana. Sí, sí. Y empezó sus primeras lecciones de canto con mi padre. Gabriel Olaizola. Que la oyó y le diría, pues mira, te voy a dar alguna lección si quieres. Y empezó a formar el Orfeón Eusko Abesbatza de San Sebastián. Sí. Y después de ese Eusko Abesbatza viene Eresoinka. Ah, esto es. También le llamó José Antonio Aguirre. Le llamó a mi padre... Y José Antonio Aguirre le dijo más o menos, Gabriel, quiero que vaya usted a formar a Francia y por ahí, a poder ser entre los refugiados el mejor coro que se pueda oír. Y se formó un grupo artístico muy bonito. Fuimos por Bélgica, Holanda, Francia, Londres. Pero estalló la guerra. Se desmoronó todo. Y lo peor vino ahora. Fuimos a San Sebastián. Mi padre no podía ir todavía. Lo querían matar por ser vasco y por cantar en vasco. La prensa de la época recoge, Le Figaro, recoge... Sí, las crónicas. La reseña... O sea, la última actuación tuvo lugar el 26 de mayo del año 39. Ponía, mañana viernes por la tarde, en el Teatro Sellot, 200 cantantes y bailarines vascos ejecutarán un programa de calidad. Dentro del programa, los coros y danzas de la célebre coral Eresoinka, a la que la prensa aplaudió unánimemente por sus representaciones del año pasado en la Sala Pleyel, o sea... Sala Pleyel de París. Los periódicos así nos ponían. Eresoinka. Sí. Se hicieron muy conocidos. Sí, sí. Sor Gabriela, esta es la foto de la última actuación de Eresoinka en París y necesito que me ayude. A ver, ¿sabría dónde está usted? Esta de la esquina. Ahí está. Sí. ¿Pepita puede estar también en esta foto? Pepita Enville. Sí, esta. Esta es Pepita. Esa es Pepita. Mira qué sonriente. Sí, como siempre. Y además, siendo todos tan jóvenes, menuda experiencia, ¿no? Bueno, de experiencia de todas clases, buenas y malas, porque los bombardeos también. Ay, a mí me daban un miedo. La coral Eresoinka fue la gran embajadora cultural vasca durante la guerra. Su papel combatiendo las balas con el arte fue ejemplar. Con estas palabras encomendó su creación a Gabriel Olaizola, el Lendakari José Antonio Aguirre. Es posible que nosotros no podamos salir de aquí, pero por eso no ha de concluir la lucha, que quiero que sea llevada también al campo artístico. Encargo a usted, salga inmediatamente para Francia y forme entre nuestros refugiados el coro más selecto posible, que lleve por el mundo, a través de nuestras melodías, el recuerdo de un pueblo que muere por la libertad. En el repertorio de Eresoinka abundaban los autores vascos. Precisamente con la ópera Amaya de Guridi debutó Pepita Enville en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Una prueba de que estaba predestinada a conocer a su marido, porque en esa ópera ella cantaba una parte que se llamaba Plácida. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, las coincidencias. Cuando ellos se conocieron, fue durante el estreno de una obra que era Sor Navarra. Fueron a los 3 meses de conocerse, pues se ve que le dio mucha lata a mi madre porque mi padre le dio el sí. Y digo eso porque en la obra era así, que ella estaba enamorada de él y él no se animaba. Y finalmente sí, entonces después de 3 meses siempre mi padre decía, bueno, me dio tanto la tabarra que le dije que sí. Esa es la historia, 3 meses. Pero entonces la conquistó cantando directamente. Exactamente, sí. ¿Y cómo era eso de Sor Navarra? No me abandones, Navarra, palomica, lucerico, flor de mayo. Por una caída sola, ay, 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 que Jesús cayó 3 veces, lucerico, palomica, flor de mayo. Y él es Dios y yo soy hombre. Ay, ay, ay. Bueno, Pepita en Bill y todas las demás se hubieran caído rendidas a los pies de Plácido Domingo, padre. Y yo misma, gracias de verdad. Qué regalo escucharte aquí.